Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo quiero compartir con vosotros 5 consejos que os ayudarán a mejorar vuestros retratos en acuarela de manera considerable. Y con ello quiero compartir también con vosotros este estudio de retrato en acuarela que, por cierto, se me resistió un poco, algo que suele pasar cuando se trata de la acuarela. Si queréis copiar el proceso o parte del proceso de este retrato, mejor dicho, lo podéis hacer o si preferís, podéis escuchar el vídeo mientras hacéis otra cosa. El primer consejo, uno de los más importantes a la hora de pintar retratos en acuarela, es que hay una etapa anterior que normalmente se olvida, el dibujo. He notado últimamente que cuando la gente se aproxima al mundo del retrato en acuarela, directamente se pone a pintar sin tener en cuenta el dibujo primero. Hay muchos que directamente no les gusta dibujar, cuando el dibujo está presente desde el primer boceto con grafito hasta cuando se está pintando. El dibujo está en todo. Digamos que es la madre de las artes. Primero viene el dibujo y luego lo demás. Creo que no suele gustar porque es una disciplina muy complicada y los resultados pues no vienen de un día para otro. Otro de los motivos, a mi entender, es que se trata más de un ejercicio lineal que artístico y por eso, para algunos, carece de interés, aunque puede estar equivocado. En otros ámbitos, como el paisaje o el bodegón, el dibujo puede no ser tan determinante, pero si queréis sacar el parecido de una persona, 3 milímetros cambian la expresión de un rostro. Os podrán decir que el parecido no es tan determinante al 100% en un retrato, pero os aseguro que el fundamento, que es el fundamento de cualquier retrato, el parecido. Otro de los beneficios del dibujo es que si se mejora en el dibujo, se mejora en pintura. Tienen una relación directa. Si consigues dominar el dibujo, y no estoy hablando de ser un maestro, sino de tener un nivel medio, los resultados de vuestras pinturas van a mejorar muchísimo. En mi caso, siempre reservo algunas horas a la semana para practicar el dibujo. Algunas veces practico el encaje, otras el sombreado, otras veces trabajo el parecido y me esfuerzo más, etc. Os recomiendo que el dibujo y la pintura los llevéis a la vez. No os olvidéis de ninguna porque si pasa una semana y no habéis practicado alguna de las dos, o lo vais a notar. Lo que sí que os no recomiendo es que empecéis en el mundo del retrato en acuarela u otro medio sin saber nada de dibujo, porque la frustración os va a estar esperando y no es muy agradable. El segundo consejo que quiero compartir con vosotros es que cuando se trata de las capas en acuarela he visto, sobre todo en redes sociales, que la gente tiene miedo a perder la transparencia por pintar muchas capas. El miedo a la capa es muy normal, el resultado de eso es que las acuarelas se parecen más a una ilustración que a una pintura. No me entendáis mal, la transparencia hay que respetarla, pero hay veces en las que se puede usar más pintura y no pasa nada. Por ejemplo, en el pelo, las sombras, los ojos, etc. El tercer consejo, que también es importante y tiene que ver con el punto anterior, es que se puede aplicar las capas que queramos, pero con un límite, sobre todo en la piel donde incide la luz. No hay que tener miedo a las capas, como dije antes, pero hay que saber aplicar la capa con la suficiente cantidad de agua. Mientras que las capas en las partes más luminosas tengan bastante agua, no va a pasar nada, sin tener en cuenta las partes de máxima luz, como son los brillos de la piel y demás. Otro de los beneficios de ir despacio con las capas es que si hay alguna equivocación se puede corregir fácilmente, que si va fuerte con la acuarela, ya que no se puede volver atrás. El papel se satura rápido cuando se trata de las partes más luminosas de un retrato, pero si se trata de una parte donde va a ser oscuro, no pasa nada.
El cuarto consejo que es vital para mejorar vuestros retratos en acuarela y que también se puede aplicar a otros medios es que pintar no se trata de copiar, se trata de representar, de saber de qué manera se puede interpretar una idea que vemos en una foto o al natural. Si vemos por ejemplo un ojo o una sombra, hay que pensar de qué manera podemos transmitir eso al papel de la forma más sencilla posible. Si tratamos de representar cada elemento que vemos en la realidad, nos vamos a ver sobrepasados. Nunca vamos a poder superar a la realidad como pintores, hay que traducirla, no intentes copiar, simplifica. El quinto consejo y último que quiero compartir con vosotros es que cuando estamos pintando, y también tiene que ver con el punto anterior, es que como tratamos de copiar lo que vemos, somos minuciosos en representar perfectamente la referencia. Lo que ocurre es que conseguimos justamente lo contrario. Siendo precisos, terminamos obteniendo pinturas muy artificiales y poco creíbles. A veces necesitamos soltarnos más y solucionar ciertas partes de nuestros retratos con pinceladas más audaces, apostar un poco por la imperfección que al final resulta ser lo más exacto. Una manera de pintar más inexacta, de cerca, pero perfecta en la distancia. No sé si me estoy explicando. Se trata de buscar la impresión de detalle y no el detalle. Aunque bueno, cada uno tendrá sus preferencias, claro está, y está bien. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y para los que habéis llegado hasta aquí, hasta este punto, tengo un consejo extra que parece sencillo, pero no lo es. Con el retrato en acuarela no intentéis resolver con pocas pinceladas. Id capa a capa despacio, sin prisas. Siempre se relaciona la rapidez y lo espontáneo con la acuarela, pero con el retrato no es así. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, apoyad el canal dándole a me gusta, comentando, compartiendo el vídeo y si os gusta el contenido os podéis suscribir al canal. Es importante que le deis a la campanilla, si no, YouTube nos avisa del contenido nuevo. De esa manera no os perderéis nada, ¿ok? Así que nada, un saludo, que estéis bien, chao.